de los Santos junto al pueblo santeño y el pueblo panameño, diciendo que no estamos de acuerdo con el gobierno asesino, con el gobierno represor, con el gobierno masacrador, con el gobierno que quiere aumentar a los gorilas salarios extraordinarios, y estamos en pie de lucha por la libertad de los presos políticos, por la libertad del pueblo panameño y por una real democracia. Definitivamente, históricamente, hemos participado en esa unidad que tenemos en Frenadeso. Ya tenemos varios años de estar en esto y aquí no, mientras existan los problemas sociales, nos anima más para seguir adelante con ese apoyo y esa organización dentro de Frenadeso. Nosotros creemos que Suntra y Frenadeso se han ganado un espacio a nivel nacional para expresar nuestro amor a la patria en todos los desfiles a nivel nacional. No ha sido la excepción aquí en la Villa de los Santos, donde se conmemora un año más del heroico grito de independencia de Rufino Alfaro, un 10 de noviembre, de la separación de la independencia de Panamá de España. Nosotros creemos que nos hemos ganado este espacio por derecho propio, y como ustedes han podido ver en la tarima presidencial, el presidente de la República, como siempre, con todas las crisis que ha sucedido en este país, no ha sabido dar la cara, no ha sabido dar perdón al pueblo. Era una oportunidad de él aparecerse públicamente, pedirle perdón al pueblo de Colón, pedirle perdón a por lo que hizo en Changuinola, por lo que le hizo dos veces al pueblo Nove, no lo hizo. Ha puesto, como siempre, a sus manzanillos en esa tarima, pero el pueblo se ha expresado a lo largo y ancho del desfile, apoyando la participación del pueblo a través de Frenadeso, desde las distintas organizaciones, Asociación de Profesores, Suntra, los comunales, toda una participación que nos parece a nosotros amplia y representativa del pueblo panameño. El Frente Estudiantil de Renovación Nacional se hace presente en la fiesta histórica del día de noviembre, participando en el desfile patriótico con el pueblo panameño, defendiendo los intereses del pueblo.